estaba haciendo justamente en el 90 una muestra en las Naciones Unidas, en un hermoso espacio que tienen las Naciones Unidas para exposición. Tuve la visita de tres personas que resultaron ser socios. Uno de ellos era la viuda de Max Ernst, el gran pintor, diría, uno de los grandes pintores del siglo, pero que también hizo durante su vida bastante escultura, que me contratan para que realice la restauración para luego hacer la edición en bronce de la obra que había dejado Max Ernst en el sur de Francia durante la guerra, en el año 41. En realidad las había realizado entre el año 38 y 41. Obras que quedaron ahí perdidas, nadie las. En realidad eran obras inéditas, hasta que alguien, un marchand de francés, las descubre cerca del río Ardèche, en el sur de Francia. Y bueno, comienza todo digamos, un trámite de negocios por un lado, pero por otro lado me lleva, que para mí resulta ser meterme, digamos, en una tarea, incluirme en una tarea para mí fantástica, no esperada, como dejar restaurar todo eso, dejarlo perfecta, como para hacer luego fundidas en bronce. Este trabajo se hizo mayormente en París y en Londres, el trabajo de fundición. El trabajo de restauración y de moldeo, digamos, de todo el trabajo previo al trabajo de fundición, eso lo hicimos en Ginebra con dos de mis hijos, con Patricio y con Diego. Bueno, mi tercer hijo, mi hijo mayor, se quedó en Argentina porque estaba terminando su doctorado en la universidad. Así que nos llevó 3 años y medio casi, con alternativas como tener que alquilar una gran casa, en viajes, muchos viajes a la fundición, en fin, eso ocurrió durante estos 3 años y pico. En palabras de César Magrini, Rafael Martín es uno de los valores más altos y representativos de su generación. Con una obra madurada y afianzada sobre una técnica sólida y certera que se abre a la poesía de las formas, a esa tan difícil música del espacio, ya que sus trabajos deben completarse y complementarse en las tres dimensiones a cuya percepción tiene acceso la criatura. Y satisfacer esa triple exigencia es, tal vez, uno de los más serios e insolubles problemas que plantean las artes visuales de todos los tiempos. Rafael Martín, creador de raza, incesante e incansable, conoce a fondo ¿cuáles son las respuestas? No son pocos los reconocidos autores contemporáneos de diversos géneros literarios que eligieron ilustrar sus libros con las múltiples lecturas que ofrecen las obras escultóricas de Rafael Martín. En el arte no tenemos
no podemos pensar en términos de progreso, pero sí evolución. La evolución, en la medida que el humano evoluciona, va a evolucionar la obra, va a evolucionar lo que hace, el artista va a sentir esa evolución en lo que realiza. Estamos siempre hablando de gente que trabaje en obras que sean originales e inéditas y que reflejen el pensamiento, el sentimiento de quien las hace, ¿no?